El Observatorio del Agua y Cambio Global es una unidad de investigación que reúne todos los proyectos de la Escuela de Geografía de la UCR relacionados con el recurso hídrico. Dentro de los trabajos que han ejecutado, hubo uno, el cual finalizó el año pasado, que usó ciencia ciudadana como una vía para generar datos. Donde tuvimos como objetivo generar información hidrológica, ¿verdad? En cuanto a cantidad de agua y calidad de agua. Y para cubrir áreas más grandes, ¿verdad? Como no pueden medir en todo lado, entonces se me surgió la idea de involucrar a la ciudadanía. En esta iniciativa, colaboraron voluntarios de comunidades cercanas a los ríos Tres Amigos y Platanar en San Carlos y de Santa Cruz, Nicoya y Bagaces en Guanacaste. Para recolectar las muestras, se repartieron kits que incluían reactivos químicos, los cuales permiten comparar el color del agua con una tabla de rangos. Empezamos a entrenar nuestros contactos en el uso de esos kits para que luego puedan hacer, ¿verdad?, según disponibilidad de tiempo, porque es gente que elabora, ¿verdad?, que hace eso de manera voluntaria, entonces que haga mediciones, ¿verdad?, en el río, en el cuerpo de agua donde vive literalmente, ¿verdad? Posteriormente, los participantes enviaban sus datos al observatorio mediante una aplicación desarrollada en conjunto con la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática de la UCR, que también permite asociar la muestra obtenida con un punto de geolocalización. Gracias a este estudio, se observó contaminación y una baja en la calidad del agua en algunos puntos, debido al uso que se le da a la tierra en estos sectores, así como otras actividades antropogénicas. El proyecto también contribuyó a empoderar a los voluntarios, quienes al tener datos y herramientas, tuvieron más fundamentos para la toma de decisiones locales. Generamos, creo, en conjunto, ¿verdad?, información que está disponible, ¿verdad?, de una manera compartida, democrática, ¿verdad?, para nuestros efectos académicos y en la comunidad, ¿verdad?, sirvió hasta para, por ejemplo, denuncias ambientales.